llegamos hoy hasta acá en esta tarde murguera. Para los guerreros y guerreras se los decimos en glosa. Por mi ciudad maravillosa, recorriendo sensaciones, con Forjador de Campeones te contamos emociones para que vibren los corazones. Mostramos alegrías verdaderas por paredes y veredas de los barrios donde vayas, de esta ciudad recanalla que nació en otro siglo. Los dejo con el delirio de nuestros héroes y el prócer. Acá estamos todos. Contamos las emociones. Y vibran los corazones. En Forjador de Campeones. Bienvenidos, canallas, a esto que es Forjador de Campeones, programa número 52 de la segunda temporada con mi compañero Andrés Tornambé. ¿Cómo te va, Yelén? El saludo para todos los canallas. Se hizo largo todo este tiempito sin fútbol, pero faltan pocas horas para retornar al gigante de Arroyito. Sí, en el programa de hoy vamos a tener una nota principal con un jugador que lo vienen pidiendo en las redes sociales. Por suerte lo pudimos conseguir y ahí nos visitó aquí en nuestro estudio. Le metimos presión y está el goleador en este programa en una nota imperdible que se la recomendamos. Sí, Marquitos Rubén estuvo aquí en el estudio de Forjador de Campeones. También recordamos que el sábado pasado estuvo el Tebingo, en donde concurrió cualquier cantidad de gente, muchos canallas se hicieron presentes y colaboraron con lo que es la sede fundacional. Bien, queremos dedicar este programa a todos los trabajadores. Ayer se festejó en todo el mundo, el saludo para todos ustedes, para los empleados de Central y fundamentalmente para todos quienes en algún momento de su vida han hecho algo por Central, han puesto su granito de arena. Hay mucha gente que trabaja ad honorem en las subcomisiones para engrandecer más a Rosario Central. Nos ponemos en clima, ya comenzamos de esta manera Forjador de Campeones.
No hubo fútbol de primera división el pasado fin de semana, así que no tuvimos goles para mostrar, pero dentro de algunos minutos vamos a ver goles y en cantidad. Sí, ahora vamos a pasar a la nota principal. En esta oportunidad nos visitó aquí en el estudio de Forjador de Campeones, Marco Rubén. Como es costumbre, los vemos en dos partes. Partido bajo la luz se agita el latido. Un momento soñado, no solo por lo futbolístico, sino por lo personal, por lo familiar. Reencontrarte con los rosarinos, con los canallas y la familia, con el nene muy chiquito también. Por supuesto, creo que están. Hay varias cosas que se suman y que hacen que el momento sea tan especial. Más allá de este arranque lindo que tuvimos con el equipo, que bueno, que hoy estamos a la décima fecha y estamos invicto y estamos ahí casi en la punta. Más allá de eso, son muchas cosas que se me cruzaron por la cabeza antes de venir y en el momento en que estaba llegando de nuevo al club y las que están pasando hoy, y volver a vivir con la familia, volver a encontrarme en Rosario, a reencontrarme con el río, a que mi bebé, como decías vos, disfrute de mis amigos, de mi gente, de mi abuela, de mi vieja. Son muchas cosas. Y todo esto sumado a volver a jugar en el Gigante, que es algo increíble. La gente decía, pero es imposible, tiene 28 años, está en Europa, ¿cómo se traba el pase? ¿Cómo se hizo posible? Y son momentos, pienso yo. O sea, es una serie de cosas que se dieron bien para que hoy pueda estar acá. Primero, la gana que ya venía sumando yo desde hace unos años de volver a estar acá, de volver a jugar en Central. Otra, el interés del club, porque es importantísimo, el interés del club, que el Chacho haya asumido y me haya pedido, porque eso realmente también es importante. Y después que se hicieron bien las cosas en el momento de que esas dos cuestiones, la mía y la del club, estaban bien, estaban coordinadas, los dos teníamos ganas de que yo juegue acá en Central, hicieron bien las cosas de parte del club para poder convencer también a Tigres y a Dinamo de Kiev, que no había solo un club, había dos. Entonces fueron complicadas las cosas, pero hubo siempre buena intención. Pensaba que iba a ser muy difícil, pero realmente tenía mucha ilusión, muchas ganas, o sea que de mi parte iba a estar todo puesto para volver. Después sabía que iba a ser difícil pelear con Tigre y con Dinamo de Kiev, porque no quizás no era el momento para ellos en que yo vuelvo. ¿Con qué club te encontraste? La primera impresión apenas llegaste. La primera impresión me encontré sobre todo con un lugar de entrenamiento, que es el lugar donde los futbolistas pasan la mayor parte del tiempo, que es Arroyo, que es un lugar muy lindo, muy cómodo para entrenar. Que tenés a disposición varias cosas para que un futbolista esté metido. Después me encontré con un club que se estaba renovando, con nuevas expectativas, con gente nueva desde parte de la dirigencia, con mucha ilusión de parte del cuerpo técnico. O sea que me encontré con muchas cosas positivas y hoy en día creo que se van notando y van dando sus pequeños frutos. Y con un Chacho distinto, porque había sido compañero tuyo, era de los más experimentados, vos eras un chico y ahora es tu técnico. Por supuesto, eso también. Así que su personalidad y su forma no cambiaron tanto, pero sí el papel. El papel y que también desde su lado tiene que pensar de otra manera, no como un jugador, y tiene que coordinar un grupo grande que no es fácil. Y creo que lo está haciendo muy bien y se nota que momentos por ahí difíciles donde el equipo en ciertos partidos, en ciertos momentos hace falta que le den un toque, que aparezca el entrenador, creo que lo está haciendo bien. Y te tiró la cinta ante la ausencia de Loncho Ferrari, te la tiró él, entre todos, lo hablaron, ¿cómo lo recibiste? No, lo recibí bárbaro, es un voto de confianza, qué sé yo.
yo lo tomé con toda la responsabilidad, con todas las ganas y con toda la ilusión que traje. Después, más allá de eso, siempre dije que hay otros jugadores para tener la cinta, y otros jugadores que, más allá de quien la tenga, pueden ser los capitanes, como Mauri, como el Flaco Donati, Damián Musto, Franco Niel, y me estoy olvidando algunos seguro, que entre todos somos por ahí los que, el Chelito Delgado, los que tenemos que estar arriba del grupo, arriba de todos los muchachos que están recién empezando, y más o menos llevar la idea adelante. Eso es importante. Después, para mí es un orgullo llevar la cinta de capitán de Central. Lo que se ve desde afuera es que el grupo está muy unido, y eso luego se traslada al campo de juego. Por supuesto, es una realidad esa. Si bien hacen falta muchas más cosas que esa, es un punto de inicio importantísimo. El grupo, que esté unido, que nos protejamos uno de los otros, que más allá de quién juegue, siempre el que le toca no estar tire para adelante, que crea en el equipo, que le desea al compañero el bien. Eso es lo más importante que puede pasar, y creo que en este Central está. Falta crecer, es un inicio de una etapa muy nueva. Entonces, claro que falta crecer, falta seguir entendiendo la idea del técnico, seguir mejorándola, falta seguir conociendo a los compañeros, porque hay un grupo nuevo también. Entonces, hay muchas cuestiones, pero sin duda que yo pienso y estoy convencido que vamos por el camino correcto, el camino de estar juntos, de entrenar al 100%, de no resignar la intensidad, sobre todo, porque es algo que más allá de lo dúctil que puede ser un equipo con la pelota, la intensidad la tenemos todo, y si la trabajamos y si creemos en eso, es muy importante hoy por hoy en el fútbol, y eso lo tenemos. Entonces, sin duda que trabajar y creer en que el equipo puede jugar cada vez mejor, que tiene un techo muy alto. Igual hay cosas que se hayan dado en forma rápida. Por ejemplo, tu entendimiento con Franquito Servi, que es un chico, poca práctica juntos, se entendieron rápido. Creo que esas situaciones, esas cosas que puedan aparecer entre dos o tres jugadores, arriba, en el medio, abajo, hablan muy bien del equipo. Del equipo y del grupo. Cuando un grupo tiene una idea de juego, tiene una forma, tiene un camino, un objetivo donde llegar, esas cosas surgen y sin duda se van viendo de a poco cositas como a lo mejor el entendimiento entre nosotros dos, que aparece el Chelito después que se une, que entra Coleman y hace partidazo, cuando entra Franco Niel también. Cuando le toca a muchos jugadores, la mayoría, por no decir el 100%, están rindiendo, y sin duda que es una virtud del trabajo en grupo, de los entrenamientos y del equipo. Antes de empezar el torneo, Chacho había dicho: se van a sorprender, se van a encontrar con un Marco Rubén totalmente distinto. ¿Qué sentiste cuando dijo eso? Y es lindo porque es la confianza de un entrenador, un compañero y casi te diría que un amigo, más allá de la distancia que puede haber con los amigos íntimos. Yo viví muchas cosas con él en mi primera etapa en Central, y cuando estuve lejos siempre estuve en contacto con él. Entonces es hermoso. Hoy le toca estar de entrenador en una situación distinta a la anterior, y el voto ese de confianza para el jugador es impresionante. Es una persona que vive mucho, que siente mucho cada partido, cada juego, cada situación. Entonces eso es lo que se ve de afuera. Es una persona que tiene mucha ambición, que quiere y quiere y quiere, y eso es importantísimo en el fútbol. Entonces, a veces las situaciones que se ven, que se transforman, que grita, que intenta meter al equipo, más allá de su rol, de lo que tenga que hacer él como entrenador, creo que habla de su personalidad. ¿Y te sentís un jugador distinto al de tus primeros años en el fútbol argentino? ¿Qué te dio Europa? Sí, creo que crecí en a lo mejor en la tranquilidad, en lo que puede crecer todo jugador con el paso de los años, y con haber estado en un fútbol, en otro y en distintos equipos, y haber tenido distintos entrenadores. Yo creo que en lo personal pienso que a mí me hizo un poco mejor jugador España. Cuando yo fui a España me identifiqué con ese fútbol, me identifiqué con la idea del club, sobre todo de Villarreal,
y me identifiqué con algunos jugadores y a raíz de eso empecé a entrenar de esa manera porque sentí que era la manera que me gustaba, la manera que yo pensaba que podía ser mejor y bueno, hoy por hoy creo que me transformó un poco eso, el fútbol español más que nada. Después haber conocido otros lugares, haber estado bien, haber estado mal, haber pasado momentos muy buenos y hacer muchos goles, haber pasado momentos que no hice goles por muchísimos partidos, entonces todo eso te va dando una fuerza y también una fuerza mental que es importante para el jugador de fútbol. ¿Con qué jugadores te identificabas? Tenía, por ejemplo, en mi equipo tenía a Rossi, no sé si lo tienen, jugador de Villarreal, Álvaro Negredo, jugador de, bueno, importante que jugó en selección española. Tenía varios jugadores que eran referencia en ese momento en mí y sobre todo me identifico con una idea más que con un jugador, con la idea de la pelota al piso, de estar cerca uno de otro, de encontrar juego a pocos toques, a uno o dos toques. Eso habla bien de un juego en equipo, de un juego de como te decía recién, de poder estar cerca y priorizar el grupo, el juego grupal, a pocos toques, a priorizar lo individual. Entonces, pienso que para mis características, eso es lo mejor. Otra de las cosas que se encontró la gente de diferente, y que por ahí no sé si lo esperábamos, es que Marco Rubén es el primer defensor de Central. También creo mucho en lo que es la presión y la presión inmediata después de perder la pelota. Pienso que en una jugada, se te paraste mal una pelota, se te va larga, el primero que presiona tiene que ser ese, tiene que ser el jugador que la pierde. Eso ya te da una sensación buena para el equipo y aparte te da algo que al rival lo va a poner nervioso, porque el no tener tiempo para decidir, para tirar un pase claro, eso es importante. Y el respaldo de los jugadores de atrás. Pero sin duda que creo en la presión y eso también es una cosa que vamos yendo a mejor. Máster Embragues, reparación y distribución de embragues, línea pesada y liviana, venta de embragues nuevos, rectificación de volantes, balanceo computarizado, rectificación de frenos, repuestos. Caferata 2185, Máster Embragues. Gigante, las bolsas con más aguante, fábrica de bolsas de polietileno y polipropileno, rueda 3535. Expo Luces, iluminación y electricidad. Nos especializamos en todo tipo de lámparas para cualquier uso específico. LEDs, RGB, luces para piscinas, lámparas medicinales. En el corazón de Paseo Alberdi, Expo Luces, 15 años de experiencia. Avenida Alberdi 676 bis. Canallas, estamos restaurando la sede histórica fundacional. Colaborá con esta remera. El pasado domingo se jugó el clásico de futsal en Banco Nación y Rosario Central venció a Newell's por 8-5. Sí, un partidazo según nos cuenta nuestro director de cámara, Diego Botura, que estuvo registrando las imágenes porque el partido fue a puertas cerradas. Central ganó 8-5 y en la semana estuvimos dándonos una vuelta también por la práctica, ya más distendidos, hablamos allí con uno de los entrenadores y bueno, las felicitaciones para los chicos por ese gran triunfo del domingo pasado en el clásico. Lo vemos. Soy técnico y preparador físico de la rama de futsal del club. Dirijo las divisiones sexta, quinta y cuarta división y hago la preparación física de la primera y la tercera. La sexta división la componen jugadores categoría 2001 y 2002. La quinta la componen jugadores categoría 2000 y 99.
y la cuarta la compone en categorías 97 y 98. De ahí en adelante ya pasan a ser jugadores de tercera y primera división sin límite de edad. La actividad en el club es netamente competitiva. Hace varios años, más o menos 10, 12 años, 15, Central participaba en los torneos de AFA. Fue el último club que llegó a jugarlo. El domingo pasado se jugaron los clásicos de la Asociación Rosarina de Futsal y por suerte en primera la victoria fue canalla, fue por 8-5, bien abultada. La verdad que el equipo jugó muy bien, hacía algunos clásicos que se nos costaba ganarle y bueno, jugamos en una cancha neutral, pero la realidad es que Newell viene jugando ahí ese torneo porque está reparando su estadio. Jugamos muy bien, el equipo tuvo muchísimo huevo, muchísima garra de actitud, muchísima hombría, y técnico tácticamente fue perfecto. Se le plantearon algunas situaciones puntuales y bueno, la verdad que salieron muy buenas. El primer tiempo fue prácticamente excelente, tal es así que Newell llega a poner el 3-1 por un gol en contra, que totalmente era inmerecido. Y bueno, después faltaba un minuto y medio. En un minuto y medio de este deporte tan cambiante que se hicieron dos goles más. Uno a favor de Central, que fue de arco a arco del arquero. Y otro faltando 4 segundos de Newell para que el primer tiempo terminara 4-2. En el arranque del segundo tiempo nosotros seguimos de la misma manera. El marcador se aumentó bastante. Se puso 5-2, 6-2, 7-2. Ahí viene el primer descuento de Newell con un 7-3, después volvimos a aumentar con un 8-3 y del 8-3 ellos jugaron con 5 jugadores en cancha, es decir, con arquero jugador, que es una modalidad que el reglamento te lo permite hacer. Así que nosotros, bueno, prácticamente con un jugador menos, durante 5 minutos y medio, 6, arregló parado para este deporte una eternidad, no pasa nunca. Y logramos hacer dos cosas. Una, que fue cortarle el invicto a Newell, venía de 6 partidos jugados, 6 ganados. Y la otra es mantener el invicto nuestro. Venimos de 5 partidos jugados, 3 ganados y 2 empatados, lo que nos acomoda en los primeros 3 puestos de la tabla. Cortamos la racha de ellos, mantuvimos la racha nuestra. Y bueno, la verdad, una felicidad inmensa. Así que agradecerle a todos, a la gente de Central que estuvo ahí, a la que se enteró y estuvo apoyando. Habíamos hecho una apoyada en el Caribe y hubo un montón de gente apoyando el viernes por la noche. A toda la gente que mandó saludos. A todos, la verdad le queremos agradecer porque bueno, fue una tarde ideal, espléndida, donde pudimos mantener el invicto y seguir estando en los puestos para pelear por el campeonato. Y nos vamos, vamos a caer. Muebles del Centro, de Carlos Corso. Todo el diseño y el confort al servicio de su hogar. Muebles del Centro, en Sarmiento 1236. Supermercado La Gringa. Precio, atención, limpieza y calidad en La Gringa encontrará. Carnes de ternera, quesos y fiambres de primera calidad. Supermercado La Gringa, José Ingenieros, 735. Restaurante Banco Nación, roticería, kinder con maestra jardinera, cumpleaños, casamientos, aniversarios, vigilancia privada y estacionamiento gratuito. Más de 40 años de gastronomía, atendidos por Andrés y Federico y el sello gastronómico del chef Palito, Rondó 2932. Gustavo Mena, chapería y pintura.
Atendemos particulares y empresas. Reparación de golpes menores sin dañar la pintura. Reclamos extrajudiciales a compañías de seguros sin cargo. Entre Ríos, 2251. Lo mejor de Rondó. Verdulería y frutería. Excelente calidad y atención. Aceptamos tarjetas. Horario corrido. En Rondó 901, lo mejor de Rondó. Micaela y Atos, ropa para bebés y niños, damas, hombres, lencería, blanco, stock permanente con precios razonables, atención personalizada. Integrar sistemas de seguridad, alarmas para casas, comercios e industrias, sistemas perimetrales, monitoreo inalámbrico. Visítanos en www.integralsrl.com.ar y aprovecha la promoción. Les contamos a todos ustedes que finalizó la etapa clasificatoria de las divisiones inferiores de AFA. Central redondeó una buena campaña, terminó segundo en su zona y quinto en la general, en la sumatoria de todas las categorías. Así que bueno, buenas expectativas para lo que va a ser la zona campeonato. Sí, la cuarta, quinta y sexta ganó en Ciudad Deportiva. Vemos los 7 goles.
Les mostramos a todos ustedes el número 240 de Forjador de Campeones con el Chacho Caudet en la tapa, que dice otro Rosario Central. Nota el Chacho Caudet, nota Jeymar Pastor y el recuerdo para don Ángel Turiosov, escrito por Mario Tornández. Sí, la pueden adquirir en todos los puestos de diarios y revistas. Hubo una gran concurrencia de canallas el pasado sábado en el T-Bingo que se realizó en el Salón Centenario del Gigante de Arroyito. Allí estuvo Charlie López y vamos a ver las imágenes. Puedo darte melodías, hacer rimas en tu nombre, pero nunca llegaré tan lejos para devolverte tanta paz, tanta melancolía, tanta pausa en mi vida. Como la tinta cuando sueño canciones, como la razón cuando me faltan razones, como el tren que se mete en las nubes. Sos la llave hacia otro lado, hacia el costado de las cosas, donde no son solo hermosas. Puedo entender la realidad y en realidad me haces entender eso que no todo ve. Pasar por la frontera más sensible de mis días, que si te rebajaría. Como esas alas para levantar vuelo, como el destino que me lleva a tu cielo, como la nave que deshace los hielos. Son las llaves hacia otro lado, hacia el costado de las cosas, donde no son solo hermosas. Puedo entender la realidad y en realidad me haces entender eso que no todo ve. Cuando así estamos no existen ilegalidades ni posturas. Y que tu gloria, tu sangre.
Batería Centella. Fabricación bajo normas ISO 9001-14000. Nuestros productos cuentan con CHAZ, estricto control de calidad, servicio, colocación y asesoramiento en embarcaciones sin cargo. Todas las tarjetas en sucursales. Batería Centella. Taller Impacto de Darío Sanz. Chapería y pintura, reparación general del automotor. Laboratorio color, sistema bicapa y tricapa. Cabina, horno, pintura presurizada. Barnices, poliuretano. Impacto, Baigorria 1157. Doctor Carlos Daniel Bove. Laboratorio de análisis bioquímicos. Atendemos obras sociales y pacientes particulares. Extracciones a domicilio. Caferata 444 y sucursal en Mitre 1405. Lasca Sanitarios. Todo para la instalación. Cloaca, agua, gas, calefacción. Sanitarios, cerámicos, muebles de cocina. Asesoramiento sin cargo. Lasca Sanitarios, Génova 1321. Maxba de Miguel Olivé. Reparaciones y accesorios para telefonía móvil, venta mayorista y minorista en Rosario y el interior. Atención a empresas, envíos. Maxba, 17 años de trayectoria con clientes y amigos. Callao 714. Gigante, las bolsas con más aguante. Fábrica de bolsas, ventas por mayor y menor. Rueda 3535. Carnicería y pescadería Mariela. Atendemos hospitales, restaurantes y comedores. Primera calidad en carnes de ternera y novillito. Corderos, lechones, chivitos, conejos, nutrias. Mariela en sus dos direcciones. Edgar Calzados Deportes. Solicite su cuenta personal. Damas, caballeros, niños. Edgar Calzados. Vélez Arfil, esquina Iguazú. Ven y abandono ya a comprar. Transpira y respira central. Los canallas lo pedían en las redes sociales. La semana pasada le metimos presión a nuestro productor que cumplió y el miércoles lo trajo aquí a nuestro estudio. Vemos la segunda parte de Marcos Rubén. La autopista ya cambia el ambiente. Y baila suave frente a mí. Viendo videos que aparecen desde Víctor Valdés, los muchachos del Real Madrid, tuviste un gran momento, sobre todo en Villarreal, creo que tu mejor momento, más allá de este en Central. Sí, sí, en Villarreal viví el mejor momento de mi carrera fuera de lo que es Central. Tuve 3 años y 3 años muy, muy buenos. Me identifiqué mucho con la idea del club, como te decía recién, con la idea de juego y con la gente que formaba ese club. También el gol en la selección argentina, si mal no recuerdo, 2 momentos, una convocatoria en 2008, otra en 2011, es decir, en diferentes etapas. Sí, tuve 2 convocatorias, Guatemala, si no mal recuerdo, en la primera, sí. Y me tocó convertir, es un gol, el 5-0 me parece, uh-huh. Y en la segunda Nigeria-Polonia, uh-huh. Que jugué en el partido de Polonia, y también hice un gol, después nunca tuve otras chances en la selección mayor. ¿Por qué no el día de mañana? Bueno, esperemos. Hoy realmente no lo tengo en la cabeza. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí. Hoy me vine pensando mucho en Central, en este torneo y mucha gente me pregunta, pero no me sale decirlo todavía. Tengo mucha ilusión en lo que estamos viviendo ahora. Mejor así. No quiero desviarme de acá. Mejor así, totalmente. Lo mejor que podía hacer y nos deja más contentos a todos. ¿Qué te dice la gente en la calle? No sé si anda mucho, ¿no? Pero me imagino que te ven y los bocinazos, el grito de aliento, seguro. Sí, siempre de apoyo, de aliento. La gente, bueno, ya saben cómo es, la gente Central, muy infusiva y siempre grito de aliento, de alegría y de, Marquito querido, y me ponen re contento, me hace muy feliz. Así que no soy de andar mucho, de salir mucho, pero me cruzo con canalla todo el tiempo también. ¿A la isla te cruzás? Porque ahí Donati nos comentaba, tengo un compañero, pero pese a que Donati también está con el bebé ahora, sí. Pero no, compañero sí, de pesca. Sí, a la isla me cruzo seguido. Intento una vez a la semana, si no es a la isla, a cualquier lado, engancharme por ahí, tirar la caña un rato. Pero sí, me gusta mucho. ¿Siempre te apasionó la pesca? Siempre. De chiquitito que me llevaba mi abuelo a los
8 o 9 años que me cargaba en la bicicleta, íbamos con todos los primos al río, desde ahí no, es una pasión también, muy, muy fuerte en mi vida. ¿De Fray Luis Beltrán sos? ¿Cruzaban? ¿Venían para acá? ¿Cómo hacían? Antes no, antes íbamos ahí a la costa de Beltrán, íbamos al Arsenal, al Náutico de Beltrán, y de ahí bajábamos y caminábamos por la orilla del río, por las piedras, y ahí tirábamos la caña y pescábamos, pero en esa época era la aventura más grande que teníamos. Era hermoso, porque íbamos con amigos, con primos, me llevaba mi abuelo, siempre mi abuelo, un pescador de toda la vida, pescaba para colmo, entonces nos implantó esa pasión, esa ilusión también por la pesca y por estar ahí en el río. Y de esa aventura de la pesca pasaste a la aventura de intentar llegar a ser futbolista en la ciudad deportiva. Sí, sí, así es. Llegué a Central a los 15 años, o sea, no era tan chico como suele ser a lo mejor otros chicos que se vienen a los 10, 11, 12 años. Yo jugué mucho en Combate de San Lorenzo, primero en Beltrán Fútbol Club, después en Combate de San Lorenzo, y a los 15 me vine a probar a Central. Y ahí arrancó una etapa nueva, una etapa hermosa, aunque no te voy a mentir, nunca, o sea, lo veía muy lejos esto de llegar a jugar al fútbol. Yo quería estar en Central nomás porque, primero, el carnet para ir a la cancha gratis, o sea que no me podía, ya está, tenía para ir, no tenía que gastar plata, nada, eso era la ilusión más grande. Y después por estar ahí, ¿no? Yo lo veía y wow, estos chicos juegan en Central, tenía un amigo que jugaba de chiquito en Central. Era una ilusión, pero lo veía tan lejos a lo de jugar en primera. Veía a los jugadores de fútbol tan grandes, tan gente tan diferente que no se me ocurría. O sea, yo iba, jugaba y entrenaba y todo. Hasta que pasaron los años, pasó el año porque no fue mucho tiempo. Y bueno, empecé a ver que podía, que me sentía bien, que podía jugar, que hacía goles, que entrenaba bien. Y bueno, a los 17 y medio me tocó subir a primera. De rompe y porrazo, sí, te pasaste sí. a ver como algo cercano y te encontraste sí, al lado de Cobed, el Kili, Guanchope. Un equipo impresionante. Vitamina Sánchez, Petaco Carbonari, Loncho Ferrari, el Emi Papa. Y me estoy olvidando de un montón. Estoy hablando de muchos jugadores. Un equipo mítico de Central, jugadores grandes, en serio. Es más, la primer concentración mía en primera división me toca concentrar con el Chacho Caudet. Me ponen con el Chacho Caudet. ¿Te aburriste? No, se aburrió él, porque yo era un chico que agarraba, iba a la escuela, iba a entrenar, iba a la escuela, llegaba muerta, a las 11 estaba durmiendo. Y el loco quería tomar mate en la habitación, quería, viste, hablar pedo, así que duré poco. A la próxima me fui a otro lado. Así que empecé a concentrar con el Ricky Moreira, con el Oreja Borsani. Porque bueno, eran distintos los horarios que teníamos. Para mí que ya el Chacho ahí empezó a meter cambio al pibe. No coincidía. Yo, en serio, yo me dormía muy temprano porque hacía muchas cosas durante el día, llegaba cansado y estaba con esa rutina. Entonces, por ahí era otra la rutina de los jugadores de fútbol. Uh-huh. Y tengo esa linda anécdota, porque la primera, imagínate, yo hincha de Central, de chiquito, de toda la vida, y la primera concentración con el Chacho Caudet. Ah, era increíble. Así que no, viví un momento hermoso. ¿Seguiste teniendo contacto con algunos de esos chicos que nombraste, que se criaron con vos en las inferiores o que llegaron a primera? ¿Te quedaron amigos? Con el Oreja Borsani me llevé mucho tiempo. Era un gran amigo. Después con la distancia se fue cortando, pero siempre nos escribimos y siempre que podemos. Él tiene un amigo, yo con mi hermano nos juntamos siempre a comer algún asadito o algo de eso. Pero después... realmente no tengo mucho más contacto con otra gente. La tenía con el Loncho, con el Emi menos, con el Emi Papa menos. Pero no importa, si nos juntamos, vemos un asado y nos cagamos de risa igual. Son todos amigos de aquella etapa. Cuando te viste que partió el pase en el famoso partido del clásico, del 4-1, cuando vino la cortada... Pensá, no pensá, ya tenía algo de experiencia, pero ¿qué pasa por la cabeza? Porque definiste con una frialdad, con una calidad bárbara, tiraste la diagonal, quedaste solo, levantaste la cabeza. Mirá, ese momento es muy especial, pero en el momento de la cancha, no, yo... fue como estar en cualquier otro partido,
corriendo hacia el arco. Bueno, cuando me agarré la pelota en mitad de cancha, que la tiré larga, pasó, ya es como que tenía el arco, un arquero como cualquier otro, y bueno, definí cruzado y entró. Ahora, después de eso, sí, ahí caí y ahí disfruté todo lo que era ese gol, porque era más grande que me había pasado en mi carrera hasta ese momento. Así que ese fue partido inolvidable. Con otro más, no lo dejemos pasar, el del Pirulazo también. Fue impresionante, yo era más chico todavía y me tocó vivir ese partido, dejarlo afuera de la copa y festejar después, así que ese fue también inolvidable. Tiró el centro Loncho y vos le diste el pase de cabeza. Sí, sí, yo la peiné ahí adelante y entró el otro como un caballo y la metió. Ah, un momento increíble. Y todos estos años, siendo vos hincha de Central, estando en el exterior, ¿cómo hacías? ¿Cómo vivías? ¿Épocas buenas, épocas malas? Sí. No, siempre lo pude ver. Siempre está ahí internet que te deja verlo, más allá de algún horario que no, por ahí no coincidía, porque había 5 o 6 horas de diferencia y por ahí a veces se jugaba a 1 de la mañana, a 2 de la mañana y ahí era imposible, pero generalmente siempre pude seguir los partidos, siempre pude verlo a Central y siempre tuve la ilusión de volver a jugar en el Gigante, siempre. Pero bueno, sabía que se iba a dar pronto. ¿Cuál es tu mensaje para el hincha de Central, que obviamente que está muy entusiasmado con todo lo que generó este equipo? Mi mensaje es que sin duda que banque al equipo, que es un equipo muy trabajador, un equipo que quiere, que tiene un techo, como dije antes, tiene un techo alto, y bueno, que tenga ilusión como siempre, que lo viva, que festeje, que pienso que puede ser un año hermoso, pienso que puede ser un año hermoso para todo. Entonces, ¿qué le voy a decir al hincha de Central? Que, como te dije recién, que apoya al equipo, lo apoya siempre. Entonces, darle la certeza de que el equipo es un equipo noble y un equipo que va a trabajar, y va a querer, tiene ambición y va a querer estar ahí arriba y conseguir algo. Últimos instantes de este primer programa del mes de mayo. Sí, vamos a recordar que estamos invitando a todos a participar de un nuevo concurso que es sobre el tema del logo de los 25 años de Forjador de Campeones. Para todos aquellos que quieran participar, no duden en mirar la página, que están todas las bases en las redes sociales, y mandarnos el loguito realizado o que están diseñando a el correo electrónico, que es forjadordecampeones@yahoo.com.ar. Repetimos, forjadordecampeones@yahoo.com.ar. Pueden participar y cualquier duda que tengan nos pueden escribir allí. Hay tiempo hasta el 22 de mayo, es cuestión de darse man, y hay gente que tiene mucha habilidad para el diseño, y si no, hay que animarse y participar, y el premio es una casaca. Sí, totalmente. Diego te va a retar, pero bueno, sí, la vamos a brindar. También para todos aquellos que los sábados no pueden acompañarnos a las 14 horas, ni los domingos que estamos en la Repe a las 2 de la mañana y a las 11, saben que en el canal de YouTube nos pueden ver, o también los que son de alrededores y no tienen Somos Rosario, los pueden ver ahí a través de YouTube. Mucha gente estuvo escribiendo, mucha repercusión de la nota del Flaco Donati de la semana pasada, así que bueno, gracias a todos por los mensajes que nos sirven, que nos alientan a seguir adelante con este programa de televisión. También el agradecimiento para las empresas que se han sumado en este mes de mayo. Gracias por acompañarnos. Sí, en un ratito nomás nos vamos para el Gigante Arroyito. Ojalá que se nos dé el triunfo y nos llevemos 3 puntos importantes en casa. Es lo que todos queremos. Nos vemos allá, nos vemos en el Gigante y la próxima semana aquí en Somos Rosario. Chau, gracias.